Vamos a recibir a Santiago Bustelo, está con nosotros, que es analista de política económica internacional. Santiago, Leo Montero, ¿cómo te va? Hola, Leo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Por favor, un placer. ¿A dónde estás, Santiago? Por supuesto, en tu casa, pero ¿dónde vivís, digo? Yo vivo en Shanghái, pero en este momento estoy en Buenos Aires. Yo estoy haciendo un doctorado en China, pero bueno, en diciembre vine para acá a pasar las fiestas y se desató todo este tema del virus y la verdad es que nunca más pude volver. O sea, vos no pudiste volver a lo que es tu hogar diario, que es Shanghái, ¿no es cierto? No, primero porque el virus se había desatado allá, entonces la verdad que no daba y después, bueno, se desató por acá, así que cerraron la frontera. En este momento están las dos fronteras cerradas. Está la frontera argentina y la frontera china. O sea que bastante complicado. Hay un caso interesante de una persona, no sé qué se dedica, pero que fue como que el virus lo iba corriendo a él. Del país que se iba, venía el virus atrás. Iba por Uruguay, Argentina, después volvió a Barcelona, se cagó a España, después se iba a España. Fue una locura. Bueno, Santiago, sí, ¿no? Sí, conozco varias personas que de hecho les pasó eso, que salieron de China, estuvieron en Tailandia, después se fueron a España y después vinieron para acá y están hace como 2 meses de cuarentena. Bueno, ponenos en autos, vos sabés del tema, sobre todo economía. Diego dio varios datos, lo que perdió el PBI, el Producto Bruto Interno, lo que va a terminar haciendo al fin de año, que era, dijiste 6,8 el PBI en pérdida. Perdió. Y dijiste que va a crecer la economía de todas maneras a final de este mismo año en China un 2,5%. Es una proyección, claro. Proyección. ¿Todo eso lo puede hacer otro país o esto lo puede hacer China con los 1.400 millones de habitantes que tiene, el poderío económico y bla, bla, bla? Bueno, primero, la verdad que excelente el informe y todos los datos que dio Diego, porque están, la verdad que perfectos. Muchas gracias. Estuve todo el día laburando con eso yo. Esto no hicieron nada y después yo reparto para que se luzcan. Pero gracias, gracias Santi, gracias. Bien, muy bien. No, yo creo que sí. Yo creo que probablemente China sea de los pocos países que puede, en primer lugar, tener una respuesta tan rápida y tan eficiente en términos de contención y de supresión del virus. Y después, no solo eso, sino de parar completamente la economía y la sociedad de la forma, digamos, que realmente logra suprimir el virus. Y después, bueno, yo creo que también en términos de recuperación económica, todavía, digamos, se está empezando a ver, pero probablemente son los únicos que tienen la capacidad para realmente, digamos, reactivar la economía en un tiempo récord, ¿no? Claro, o sea, la respuesta a mi pregunta, si son los únicos en el mundo que se pueden recuperar a esta velocidad, por encima de Estados Unidos y de otros, ¿es solo China? Yo creo que sí, porque tienen la capacidad institucional, digamos, la capacidad estatal y también, hay que decir, la autoridad política para poder comandar, digamos, los ejes de la economía, las empresas estatales, los bancos y todas, digamos, las instituciones de forma tal a que el crecimiento se reactive. Y además pueden, digamos, alocar la producción. Por ahora, claro, Todo el mundo quiere barbijos, respiradores. Entonces, los tipos pueden realmente focalizar y, digamos, aumentar la producción de esos insumos críticos en momentos, digamos, estratégicos. Claro. Y realmente tienen sintonía fina para el manejo de la economía que yo creo que ningún país del mundo tiene. Claro, si yo jodía recién, con que primero jodía con el chiste callejero de primero nos contagian a todos y ahora nos mandan barbijo y nos mandan insumos porque ustedes pueden. Claro, justamente porque pueden. Y pueden mandarlo y pueden hacerlo y pueden ser solidarios hasta con eso, además de venderlo. Te quiero hacer esta pregunta directa al ciudadano. Vos vivís en Shanghái, trabajás de lo tuyo, etcétera, etcétera. Cualquiera que más o menos tenga un trabajo lindo, digno en China, ¿vive bien? O sea, más allá del gobierno comunista y todo, ¿se vive bien en China? Sí, la verdad que se vive bastante bien. Debo decirte que una de las principales cosas que me pasa acá con mis amigos es que tiene una imagen de que allá, viste, están todos hiper explotados, mano de obra esclavizada. Y lo cierto es que, digamos, imagínate todo lo que decía Diego, que creció la economía en estos últimos 30 años. Es obvio que eso impacta un montón en la calidad de la gente. Y hoy vas a China y es un país hipermoderno, con una infraestructura del primer mundo, las cosas funcionan muy bien. Es un país que, otra cosa que también influye mucho en la calidad de vida, es el país más seguro en el que yo he estado, digamos, pues, realmente caminar por cualquier lugar, a cualquier hora, nunca te van a robar, no hay armas, no hay, digamos. Entonces, la verdad es que sí, la calidad de vida es bastante buena. Ahora, obviamente, si la comparás con cosas a las cuales nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, no sé, el espacio en las casas o, no sé, tener una casa por ahí en el fin de semana o en un country, eso no va a suceder por una cuestión de densidad poblacional.
Claro. Pero lo cierto es que tienen un nivel de vida bastante bueno. Sí. Bien, Diego. Mañana está llegando a la Argentina un avión sanitario que trae, viste, Aerolíneas Argentinas con 13 toneladas de insumos sanitarios que China dona a nuestro país. Lo mismo hizo en un montón de países. ¿Cuánto te parece que tiene esto de solidario y cuánto te parece de lo que se denomina la diplomacia de los respiradores o sanitaria de China para no mejorar estas relaciones bilaterales con muchos países? Diplomacia con culpa. Claro, algo así. Algo así. Bueno, viste que siempre se dice que en chino crisis quiere decir oportunidad. Yo creo que hay algo de en el sentido que, bueno, los realmente percibieron de que era una forma de, en primer lugar, mejorar un poco, digamos, la imagen. Porque este chiste que dice Leo, si bien es un chiste, digamos, hay un poco de realidad en el sentido sí. que, digamos, en el imaginario colectivo está un poco esa idea. Entonces yo creo que, por un lado, es una forma de compensar con eso. Pero por otro lado, digamos, ya más a nivel de política internacional, es una forma de aparecer, digamos, en una posición de liderazgo creciente, que es lo que viene haciendo China en los últimos años. Entonces es como una forma de colocarse ante el mundo como una potencia responsable, digamos. Sobre todo cuando uno compara que, en verdad, digamos, como países que tradicionalmente ocupaban este lugar, como Europa y Estados Unidos, en este momento están bastante preocupados tratando de controlar el virus en su propio territorio, digamos, no están cumpliendo ese papel. Entonces, el único país que realmente está apareciendo a nivel mundial haciendo este tipo de ayudas en África, en América Latina, pero también en Italia, ¿no? Es China. Y yo creo que sí, que están utilizándolo de una manera, digamos, muy racional y estratégica. Sí. Todo chiste callejero o que se precede tal conlleva cierta verdad porque es así, funciona así. Entonces lo que la gente dice en la calle es porque hemos escuchado insultar, porque surgió allá, porque apareció allá y demás. Yo no me quería dejar de olvidar, recién teníamos ahí el mapa con la cantidad de infectados y lo que es el país. Me parece que tiene una dimensión terrible. Te hago la última, Santi, rápido para despedirte. Con respecto a lo que debatimos ayer, la teoría está conspirativa, si nació de los animales, si nació en un laboratorio sintético, que es muy poco probable y demás, pero con respecto a la actitud de Trump y Estados Unidos para con China. El retiro de dinero a la OMS, el decir que encubrieron situaciones del virus para beneficiar a China. ¿Cómo ves ese duelo, esa batalla? Y es un poco de lo que ya veníamos viendo en los últimos años o meses con la guerra comercial y todo eso, pero yo creo que después de esto se va a intensificar de forma clara. Y no solo en lo retórico, sino también en lo concreto, probablemente una vez que pase esta situación, o en fin, a lo largo del tiempo seguro que vamos a ver más conflicto entre los dos países. Y lo que hace Trump en parte tiene que ver con, bueno, una disputa por la narrativa, ¿no? O sea, y China lo que está haciendo ahora también es salir a responderle. Dice, mire, señores, no es así. Incluso dice, en verdad el virus quizás se originó en Estados Unidos. Entonces yo creo que sin duda vamos a ver muchas más tensiones claro. entre Estados Unidos y China en los meses que vienen. Bien, yo ahí creo que nadie gana. Empezar esa disputa de, no, empezó allá, empezó acá, empezó allá, pero resulta que parece una competición deportiva con gente que va muriendo, que no tiene ningún sentido dónde llegar. Santiago Bustelo, gracias maestro, un analista político de economía internacional espectacular que nos ha visitado hoy. Gracias Santi. Bueno, muchas gracias a ustedes. Saludos. Un beso enorme.